Los Ángeles, Notimex. Guión Rihanna y Axl Rose, The Guns Roses, se sumaron al grupo de artistas que le han prohibido al presidente estadounidense Donald Trump a usar su música en sus actos de campaña, difundieron los propios músicos. Durante el fin de semana, Rihanna y el líder de Guns N' Roses, se unieron al coro de músicos que critican al presidente Trump por usar su música en sus mítines sin autorización. Rihanna expresó la víspera su desaprobación por el uso de su canción "Don't Stop the Music" durante el mitin de Trump en el que acompañó a la candidata al Senado de Estados Unidos, Martha Blackburn, en Tennessee. La cantante tuiteó en respuesta a Philip Rucker de The Washington Post, quien escribió, "Se ha dicho un millón de veces, pero aquí hay un millón y uno, los mítines de Trump no se parecen en nada a la política. Not for my longer. Menor my people would ever be at or around one of those tragic rallies, so thanks for the heads up Philip. https://t.co/degree06grj. Rihanna, arroba Rihanna, November 5, 2018. Los comentarios de Rihanna se produjeron pocas horas después de una queja similar por parte del líder de Guns N' Roses, Axl Rose, que lanzó una serie de tweets que acusan a la campaña de Trump de usar lagunas en las licencias de rendimiento de los distintos lugares, sin el consentimiento de los compositores. Guns N' Roses, junto con los Rolling Stones, Pharrell Williams y otros artistas, han pedido formalmente que su música no se use en los mítines de Trump, incluido el envío de cartas de cese y desistimiento, en poco provecho. "Most of us in America have never experienced anything this obscene at this level in our lifetimes and apostrophe if we as a country don't wake up and apostrophe put an end to this nonsense no it's something we definitely will all pay hard for as time goes on." Axl Rose, arroba Axl Rose, November 4, 2018. "Having said that, my personal position is that the Trump administration along the majority of Republicans in Congress and apostrophe their donors that support in quatro their own agenda are doing their nation a disservice." Axl Rose, arroba Axl Rose, November 4, 2018. "Las licencias generales en cuestión, que son emitidas por organizaciones de derechos de ejecución como ASCAP, IBMI y se aplican a los lugares donde se llevan a cabo los mítines, brindan protección para el uso de la música que representan los pro, dejando a los artistas poco recurso legal sin retirarse de la licencia general. En agosto, Steven Tyler de Aerosmith impugnó esa situación, citando la ley Lanham, que prohíbe cualquier designación falsa o descripción engañosa o representación de un hecho, que pueda causar confusión, sobre la afiliación, conexión o asociación de dicha persona con otra persona. En campaña, el presidente Donald Trump ha estado en la campaña durante los últimos meses, reuniendo a simpatizantes de todo el país para que voten por los conservadores en las elecciones de mitad del martes. Al igual que sus eventos durante la campaña presidencial de 2016, la selección de música de Trump antes y después de los mítines se ha mantenido constante, especialmente la interpretación de Lee Greenwood de "Dios bendiga a Estados Unidos".